Bienvenidos al canal, nueva aventura hoy desde el norte de España. Estoy en Cantabria, concretamente en Santillana de Mar, una de las poblaciones más bonitas del país y de las cuales cuenta que es la ciudad de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Así que vamos a descubrir este bellísimo pueblo que tiene unas casas encantadoras, unas calles que descubrir. Y sin más, os pido por favor que os suscribáis si no estáis suscritos y nos vamos a disfrutar de Santillana de Mar. Comenzamos el vídeo por Santillana y una de las cosas que podéis hacer es venir a ver las cuevas de Altamira, que son unas cuevas de pinturas rupestres que se encuentran en el término a unos 2 kilómetros si venís en coche. Yo he venido en coche aprovechando, quería venir a verlo, pero me he encontrado que es lunes y los lunes cierra. Así que no lo voy a poder compartir con vosotros, así que si este vídeo lo estás viendo y es para venir a Santillana de Mar, comentarte que si quieres venir, los lunes cierra. Así que sin más, nos vamos al pueblo de Santillana a descubrirlo. Ya por aquí, por el pueblo, vamos viendo que los edificios son espectaculares. Mirad este, es un pequeño hotel de tantos que hay. Todos los edificios son así, o sea que vale la pena venir aquí solo por las construcciones que hay. Bueno, lo primero es conseguir el plano. Hemos venido a la oficina de información que está en este punto. Hemos aparcado en este parking, que es un parking hora. Hemos pagado 4 horas, 2 euros y medio, porque todos son parkings de pago, son zonas de hora. Y luego vamos a hacer la ruta que nos ha indicado, que es visitando todo el pueblo. Todos estos círculos son lo que nos ha recomendado. La Plaza Mayor, la Colegiata, y luego vamos a dar una vuelta, que hay bastantes palacios. Y el pueblo es digno de visitar. Y comentaros que una de las actividades que podéis hacer es visitar sus múltiples tiendas, como una que voy a visitar ahora, que es un taller de cerámica donde están elaborando la cerámica y aparte os la venden. Así que todos los productos que tienen los hacen ellos mismos. Así que voy para adentro y os lo enseño. Fíjate bien, ¿eh? Bueno, se nota nada, ¿eh? Eso es lo que no consigue nadie. Que no se note nada. Por eso sirve para esconder. Bueno. Sale, cuesta. No, es porque es que tengo las manos sucias. Sí. ¿Eso? Es difícil. No, es imposible. Excepto aquí. Bueno, es que todavía no me lo creo. Digo, créetelo, ahí lo tienes. 30 años. Sí, 30 que lo conseguimos ocultar totalmente. Curioso.
ya vivimos casi. Y ya salí del taller de cerámica, me ha atendido estupendamente el hombre aquí, así que si venís por aquí, os recomiendo que vengáis porque lo hace todo él artesanal y es una maravilla todo el trabajo que hace. Y por aquí, como veis, hay también un pequeño lavadero que está muy cerquita del punto más importante de toda la población, que es la Colegiata de Santa Juliana, que está construida en unos restos de otro edificio del siglo IX y lo que veis es del siglo XII en adelante. Y como os había comentado, el edificio más importante que hay es esto, que es la Colegiata de Santa Juliana. Pero casualmente ya me han advertido en información turística que los lunes cierra y no se puede visitar. Si venís y podéis visitarlo, tiene un claustro románico del siglo XII precioso. Así que un consejo para cuando, si a alguien se le ocurre venir, si estáis viendo el vídeo y vais a venir, ya lo sabéis. Uno de los palacios que os comentaba al principio del vídeo es uno de ellos, este que es el Palacio de los Velarde, que es un ejemplo renacentista aquí en la población y es del siglo XVI y mirad qué fachada tan imponente tiene. Y junto a la Colegiata se encuentra la Casa Museo de Jesús Otero, que es esta casa que donó Jesús Otero, que era un escultor nacido aquí en Santillana de Mar, donde ahora vamos a visitar las esculturas que realizaba. Y además hay una exposición itinerante del transbordador aéreo que fue inventado también por un cántabro. Voy ahora a enseñároslo por dentro para que lo conozcáis un poquito. De las recomendaciones que os digo de tomar algo típico de aquí, pues es este pastelito que está hecho de queso, que es una quesada. Y luego, aparte de la vaca, al vaso tenéis este vasito de leche que he comprado en la vaquería, que tenéis que venir aquí. Recomendable 100%. Y lo bonito de venir a estos pueblos es encontrarte con gallinas, con vacas que hay por aquí, caballos, hay de todo. Así que no perdáis la oportunidad, si venís con niños, de venir a un típico pueblo de estos cántabros, que es una maravilla. No hay que perderse la Plaza Mayor de Santillana de Mar, que es un espectáculo. Mirad, ese edificio es la Torre de Don Borja. Luego por aquí hay edificios que todos son bellísimos. Es que está incluso aquí el ayuntamiento. Luego hay por aquí unas casas que es la Casa del Águila y la Parra, que es un centro de exposiciones que casualmente lunes cerrado también. Pero es que mirad, el parador es espectacular lo que hay por toda la plaza. O sea, no os perdáis este espectáculo. Y por aquí en la plaza hay una escultura de un homenaje de Santillana al hombre de Altamira, que casualmente hay una chapa que pone 25 aniversario de obras de Jesús Otero, que era
el escultor que vimos, la casa un poquito más atrás, que supongo no pone nada, que él habrá hecho él esta escultura. Pues paseando por aquí, por Santillana, me han recordado que es que tengo una peña de Euromillón con amigos y me toca echarla a mí justamente hoy, porque si no, se me pasa el plazo. Y he visto que esta administración, mirar qué bonita es la casa. Es que hasta la administración de lotería es bonito. Voy ahora a echar el Euromillón y a ver si toca. Vale, no os lo he comentado, pero al final me he comprado una quesada de 600 gramos. Así que imaginad lo recomendable que es comprar esto, que está buenísimo. Lo he comprado para compartir con familia, pero yo también voy a comer. Y muy cerca de la carretera principal se encuentra este convento del siglo XVI que alberga el Museo Diocesano. Por si os interesa, hay bastantes reliquias. Y también comentaros que por Santillana de Mar es zona de paso del Camino de Santiago. Luego también hay otro museo que es el Museo de la Tortura, por si os interesa. También lo tenéis aquí en el pueblo, que yo no lo he visitado porque ya se me hacía tarde. Y la recomendación es que vengáis y por lo menos paséis una noche y así tengáis más tiempo para visitar los museos y no tengáis la mala suerte como yo de que estén cerrados. Espero que mi paseo por este bello pueblo de Cantabria os haya gustado y le deis me gusta al vídeo, y si no estáis suscritos, por favor, hacerlo, porque voy a seguir visitando lugares y compartiéndolo para que conozcáis lugares nuevos. Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura. Gracias.